¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de Pokémon Esmeralda. Sí. Esto va a ser una parte muy distinta a la demás, ¿verdad? Porque vamos a estupidez por ahí. Y como se dieron cuenta, tengo que cambiar Lothar por Warren. Lo agarré chiquitico, lo entrené. Y ahí está echando el pichón. Bueno, vamos al pueblo Ormar, ¿verdad? A estudiar para allá, porque no hemos ido a ese pueblito, pues. Entonces, para que vean lo hermoso que es ese pueblo, señores. Aparte de eso, vamos a atrapar a un amigo que nos puede servir, puede ayudar en un momento de crisis. Ok. En esa pelea, Magdalena aprendió triturar. Así que si se lo ve, se supone que es porque. Y estaba navegando. Hombre, es bastante repelente. Para que nadie lo fastidie durante su grandiosa jornada. Bueno, esta gente sí no la ha enfrentado, así que la vamos a tratar de esquivar. Pero pensé que iba a estar lejos, iba a subir hacia arriba nadando, pero justamente donde yo estaba. Okay, aquí está difícil, vamos a esquivamos a todo porque me da mucho fastidio enfrentar a estos desgraciados. Ok, recuperamos a los poquiticos que le hicimos daño. Da fastidio con la gripe, con la alergia. Ok. Aquí en Oromar nos conseguimos a un viejito que es importante en Club de Fans de Pokémon. Y entonces ve que es un Pokémon de nosotros súper cariñoso y nos da un MT-27. Número 20. Se trata de retro. Mientras más amistad tengas con tu Pokémon más poderoso, evita tu frustración. Mientras más te odias, más poderoso es tu frustración. Aquí abajo, si no tienes un Pokémon tipo agua, que lo dudo porque debería tenerlo, o te gusta mucho Horsey, su última evolución, este muchacho te va a cambiar un Horsey por un Vago. Pero no tenemos Vago. Si tú tienes un Vago, puedes intercambiarlo si quieres, si tienes varios Vagos. Que después de explorar las mil estupideces, conseguimos aquí como una corriente de agua. Nos puede llevar a cualquier lugar, a donde nos dé la gana, donde les dé la gana ese desgraciado. La verdad que no me gusta. Para poder explorar todo lo que hay ahí, hay que volver al pueblo Oromar y lanzarte en diferentes alturas de la corriente para que te lleven diferentes islitas. Por lo menos conseguimos ahí un caramelo raro. Oye, yeah, caramelo raro. Oh, shit. Ok. Todas las islas que esquivamos. La gente abajo. Y la paja. Y esto. Lo otro. Nosotros vamos a seguir. Nos metemos por un mal camino. Donde no hay nada. No hay amigos. No hay nada. No hay nadie que intentar. Solo poquita gente. Muy poca gente. Lo vencemos, pasamos de nivel. Ya tengo 48, tenemos que. O al menos yo hago así, trato de mantener todo al mismo nivel. Cierto. Creo que para el próximo video todos deberían estar en 50. Ok. Buscamos diferentes ángulos para. De todas maneras, ya le embarramos y llegamos a Ciudad Portual. Vamos a subir a parar. Vamos a un momentico a la cueva de los deseos. A la cascada meteoro, perdón. Cueva de los deseos. Ok, que vamos a hacer algo interesante, ¿cierto? Algo chido. Ahora tenemos que tener cascada, obviamente, para poder subir.
la cascada, no. Creo que es lo más lógico que hay. Sword. Ok, aquí vamos a averiguar un par de cosas. O puedes atrapar un par de Pokémon como Solrock, que es un buen Pokémon. A pesar de que le hace daño mil cosas, me gusta por el diseño. Pero no lo puedo atrapar, porque estoy seguro que no tengo muchas Pokébolas. Aquí tengo un par de viejitos. No sé qué están haciendo aquí, de la verdad no que no lo muestran gráficamente. Lo saca un Merichan y un Hariyama. Hariyama es bueno. Tiene exceso de vida. Obviamente que un psíquicazo le explota las nargas, ¿verdad? Pero... ay, que me dice que utiliza esa porquería de ataque. Ah, fuera, listo, ganamos a los viejitos. Ok, ya va, va, déjame quieto. Subimos y vemos un huevón y parado. Me sale un Zoroark y lo matamos. Bueno, lo tratamos de que no le dan, por favor. Si van a tratar de atrapar un Zoroark, no vayan a darle nada siniestro. A mí siempre se me olvida que el siniestro de mordisco es siniestro. Ah, pero son brother, cosas que pasan. Sale un Domadragón con Altaria. Altaria resiste los ataques eléctricos, agua, fuego, hierba. El hielo es que lo coñete. Vamos a entrenar un poquito a Warren. Un poquito descuidado. Rayo Aurora. Listo. Ok, aquí vamos a bajar por el lado izquierdo. Izquierdo hasta aquí, no vayan a bajar más. Para que se metan en esta escalerita. Esta escalerita, vamos a estas aguas termales. Se va. Seguimos subiendo por nuestras cavernas. Y aquí está un MT-02 Garra Dragón. Y aquí mismo podemos ver que atrapamos a un vago. Podemos atrapar a vago. Este es el segundo vago que voy a atrapar aquí mismo. Este es siempre bueno atrapar varios para tener, para ver qué naturaleza nos conviene más. Ahora, este no trae mucho control. Estoy pensando si lo meto, claro que creo que sí, vamos a ver qué tarco nos va. Qué bien nos va. Ahora sí nos podemos salir de nuestra cuevita. Pero antes creo que vamos a ver un par de cositas. ¿Qué? ¿Una va a pasar? Oh, holy shit. Si quiero utilizar el siguiente. Que hay un momento como que fastidia que te salga ese poco de mierda. Ok. Esta cascadita que está ahí. Bueno, luego vemos porque falta mostrar bastante secreto que hay por aquí cerca también. Bueno, por aquí cerca no, fuera de esta, este lugar. Guau. Ok. Siente. Antes de subir a ella tiene que entrar a esta escalerita. Y ven que utilizan cola férrea, MT-23. Pues vamos a conseguir MT, eso es bueno. Averiguar MT, cosas para apoyar nuestro Pokémon antes de la Liga Pokémon. Ok, salimos por acá. Y vemos, ¿verdad? Que recordamos que en este lugar estuvimos hace muchas partes atrás. Entonces vamos a surfear, ahora sí podemos surfear e irnos a la parte de atrás. Así como una especie de campo de entrenamiento. Así me gusta decirle a ella cuando hay muchos entrenadores. Campo de entrenamiento. Ok. Doudazo. Lo podemos matar con un confusionazo porque son de nivel bajo esta gente. Casi paso de nivel.
pero pasamos con este tarado que está aquí, que con dos cachetadas lo podemos explotar. Calidad, calidad. A mí me gustaría sustituir esa confusión por otro ataque. O sea, que aquí puedo aprender otro ataque que no sea así. Debería, oíste. De paso, debería. Ok, chiquei. Chiquei. Me saca un Mariyama y un Jazz. Jazz es bueno, ¿eh? Y sobre todo la concha que deja cuando evoluciona. Que tiene un PS, pero solamente le hace daño los ataques ese de tormenta arena, granizo, algo satánicamente sádico. En serio, en serio. Algo del otro mundo. Tuvimos una pareja aquí, a huevo. Ah, no son nada, ya. No son pareja, que se le vean. No lo creo. Saca un Medicine, un cadabra. Ok. Nivel 26. Bueno, si consiguen surf, dando pollo, pues ven para que entrenar. Rápidamente. Pero como aquí en el emulador de GBA se puede acelerar las cosas, entonces entrenar en el agua y cosas así es una mantequilla. Una mantequilla de pan de pan. Ok, aquí arribita conseguimos un MT-01 puño certero. Aquí abajo con un coñísimo de la madre, ¿verdad? Puras cosas que para hacer tu base ridícula secreta. Y aquí utilizamos la bicicleta de carrera. Ojo. Bajamos y encontramos un hierro. Pero tengo espacio en la mochila. Entonces botan cualquier cosa que le dé la gana. Y tienen hierro. Vamos a aprovechar en utilizarlo en cualquier Pokémon que tenga defensa, como por ejemplo Skarmory, que es un Pokémon de defensa. Muy cool. Cool. Ahora sí, está listo. Esto fue una pendeja de video. El que le gustó, bien. Al menos le digo algo. En el montecito de arriba se consigue Swablu. Que así se llama, el Pokémoncito. Y Tailo y cosas así. Swablu. El que lo quiera, lo atrapa. Pero ahora nos vamos a la calle Victoria. Que no sé por qué tengo aquí el pueblo desbloqueado. De ese que vi, no me acordaba que había venido. Pero aquí, subida Colosalia. Nos vemos en la próxima parte, muchachos. Nos quedamos en la puerta de la calle Victoria. Pero vamos a ver si en el próximo video hay cambio. Nos vemos.